Yo soy Cazafús y vengo a hablar. Esta es la historia de José Hermógenes Maza, también llamado el Ángel Exterminador, más conocido como el General Maza, que era un general de Bolívar. Le decían el Ángel Exterminador porque era muy severo. Llegó hasta tortura, masacre, mató hasta gente que no era necesario matar. Estuvo con el general Sucre en las campañas de Pasto y también estuvo en la batalla de Pichincha y muchas otras. Cayó preso en los Llanos Orientales y terminó en una cárcel en Caracas donde lo trataron mal. Y cuando salió, volvió y se reintegró en los ejércitos de Bolívar. Entonces ya después lo sacaron del ejército y lo jubilaron con una pensión que daba lástima, o sea, era triste la pensión que le dieron, apenas le alcanzaba para pagar una piecita, comer y su botellita de alcohol. Entonces se fue a vivir a Mompox, y allá en Mompox armó su rumba, su tranquilidad, vivió sus últimos años, pero resulta que cuando ya estaba agonizando, le llevaron al cura para que le dieran la santa unción con un par de monjitas. Entonces ya cuando se le iban a dar, dijo no. Entonces les dijo, ahí los dejo con su mundo de mierda, y dio la espalda contra la pared y se murió. Escucha Cazafús.